Mira, estamos en el complejo recreativo La Chacra, aquí en La Esmeralda al 2600. Y bueno, ayer tuvimos la mala noticia de que alguien se llevó nuestro guanaco, Gaspar. Rompieron el alambrado y se lo llevaron. Gracias a las redes sociales nos pudimos enterar de que el animal apareció tirado en el basural, apareció su cabeza. Le causa mucha conmoción porque usted mencionaba que cada animal que llega a este lugar tiene una historia. ¿Cuál era la historia de Gaspar? Y Gaspar en realidad viene de otro refugio, que no tuvieron más lugar para tenerlo. Él llegó junto a otras dos guanaquitas y tres ciervitos, son tres nenas, y llegaron aquí hace 3 años. Gaspar no era un animal dócil. Gaspar tenía su lugar en un sector de la chacra, estaba protegido por alambres, por un cerco. Y es casi increíble lo que han hecho, porque han cortado los alambres y se lo han llevado. ¿Con qué motivo cree usted que se han llevado al animal? Básicamente, no quiero ser mal pensada, pero es simplemente por hacer daño. Hay una seguidilla de atentados contra nuestro complejo, porque no es la primera vez que pasa. Yo puedo entender que la gente tiene hambre, pero no creo que sea la solución venir y llevarse un animal del complejo. Nosotros nos dedicamos a cuidar animales, no a criarlos y a comercializarlos. Estos animales están acá porque han sido traídos por la gente, han sido rescatados. Yo, como guardafauna, tengo la obligación de velar por estos animales, y me siento muy mal de no haber podido cuidarlo más. Cuando me roban cosas materiales, bueno, decís, bueno, las repongo, pero cuando ya me tocan los animales, ese es el límite. ¿Han tomado alguna medida luego de esto? ¿Han conversado con los vecinos? Mira, lo que hemos hablado es, sí, mucha gente se ha acercado para ofrecerse. Lo que nosotros necesitamos básicamente es asegurar el perímetro, quizás más luminarias y que la gente quizás esté más atenta, porque el que se llevó el guanaco estacionó un vehículo ahí, porque un animal de más de 100 kilos no se puede llevar así nomás en el hombro. Que la gente denuncie si ve cosas raras, que la gente se anime, se acerque y que vea qué es lo que estamos haciendo. Nosotros esto lo hacemos totalmente a pulmón. No lucramos con esto. Esto se sostiene con la entrada que pagan las personas que vienen al complejo a comerse un asadito o en el verano a pasar un día en las piletas. Pero la verdad es que no tenemos subsidio del Estado, ni provincial, ni nacional, ni municipal, nada. Lo hacemos porque nos nace hacerlo, porque alguien lo tiene que hacer. Y porque es una elección de vida.